¿cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar mondongo en chile anchado frito? ¡Vamos a ellos! Para preparar nuestro recaudo, para ponerle al mondongo y freírlos, vamos a necesitar dos chiles chile anchos, los cuales ya fueron despepitados, así como también cuatro chiles guajillos, de igual forma fueron despepitados. Tres hojas de laurel, dos dientes de ajo, una cucharada de sal de grano, cinco pimientas gordas, tres clavos de olor, una pizca de comino, una pizca de tomillo, lo que agarren tus tres dedos, dos dientes de ajo más y un pedacito de cebolla. Y para cocinar nuestro mondongo, vamos a necesitar una pizca de orégano, una pizca de tomillo, lo que agarren tus tres dedos, cinco pimientas gordas, cinco clavos de guisar, dos cucharadas de sal de grano, una cucharada de vinagre de manzana, cuatro dientes de ajo, tres hojas de laurel y un trozo de cebolla. Y no puede faltar el mondongo. El mondongo este yo lo fui a comprar al Mercado Hidalgo. Les voy a enseñar cómo fue que lo compré y cómo se llaman las piezas que yo compré. Estamos en el Mercado Hidalgo, en la carnicería Super Carnicerías de familia Beltrán. Nos van a atender aquí el señor. El bicho me dice. Vamos a hacer lo que es el mondongo en chile anchado frito. ¿Me van a despachar qué piezas? Toallita. Toalla. Callito. Y callo. Voy a llevar 1.5 kilos, van a ser 750 gramos de cada uno. Aquí te atienden muy bien, puedes venir a pedir todas tus carnes. Más callito. 1.5 kilos, ahí está, 1.5 kilos. ¿Cómo lo quieres? ¿Se lo picamos o así se lo dejamos entero? Así entero, por favor. ¿En cuánto está el kilo? 90 pesos. Salen 90 pesos el kilo hoy. Se lo pongo de pelón. Ay, mire, me van a regalar un pedazo. Me regalaron un pedazo, gracias. Tienen muy buen surtido de carnes, de muy buena calidad y se ven frescas. Como pudiste darte cuenta en el video, compré 1.5 kilos de mondongo. Compré callo, compré libro y compré toalla. Así se llaman las piezas, las cuales vamos a lavar perfectamente bien. Le vas a agregar una cucharada de vinagre de manzana, una cucharada de sal de grano y el jugo de dos limones. Esto es para limpiar nuestro mondongo y se le quite ese olor peculiar que normalmente tiene el mondongo. Vamos a la preparación. Ya enjuagué perfectamente bien mi mondongo con suficiente agua para dejarlo limpiecito. Pero para quitarle ese olor que tiene normalmente el mondongo, vamos a agregarle el jugo de limones. Quería yo mostrarles de cerca para que identificaran cuál es o qué piezas son las que yo compré. Esta que tú ves aquí, esta le llaman callo, porque está gruesa, si te das cuenta. Esta que ves acá, que se ven así como si tuviera así como las toallas, por eso se llama toalla esta pieza. Esta es toalla, es delgada pero tiene estos pliegues. Y esta otra pieza que está aquí, esta es libro. Vamos a empezar a agregarle el limón. Vas a exprimirle los dos limones que te pedí. Vas a agregarle la cucharada de vinagre. Y la cucharada de sal de grano. Vas a revolver.
Y aquí vas a dejar reposando aproximadamente media hora. Ahora vamos a preparar el recaudo. Aquí ya tengo calentándose un sartén. Le vamos a agregar aproximadamente 2 cucharaditas de aceite. Esto es para empezar a sofreír nuestros chiles. Vamos a agregar el chile ancho. Recuerden que no hay que pasarlos de fritos, ya que si se llegan a quemar, te puede amargar tu salsa. Es importante no tener la flama o el fuego de tu estufa tan alta. Ahora vamos a freír los chiles guajillo. Si tú quieres que tu enchilianchado pique, lo que puedes agregarle es chile guajillo cuya, que ese es el que pica. Vamos a agregar la cebolla. Los 2 dientes de ajo. Recuerden que les pedí 4 dientes de ajo. 2 los vamos a fritear y los otros 2 van crudos. Ya se doraron los ajos. Ahora vamos a agregar todas las hierbas de olor, que sería el tomillo, el comino, los clavos, las pimientas y las hojas de laurel. Esto es para que se incremente su sabor y su aroma. E inmediatamente vuelves a agregar los chiles para que se empiecen a sofritear un poquito más. Y le vas a agregar 150 mililitros de agua. Aquí los vas a dejar a flama media para que se alcancen a ablandar los chiles. Los veo en un rato. Pasaron 10 minutos en lo que dejé a flama media los chiles para que estos se ablandaran. Aquí los vamos a dejar tapados aproximadamente otros 10 minutos para que se sigan ablandando. Vamos a empezar a colocar una olla con 1.5 litros de agua para empezar a cocinar el mondongo. Aquí tengo 1.5 litros de agua calentándose. En esta ocasión yo voy a ocupar una olla express y el tiempo de cocción será de 45 minutos a partir de que esta tome presión. Pero si tú vas a ocupar una olla normal, vas a agregar 2 litros de agua y su tiempo de cocción será de 1 hora 50, siempre tapada. Y de igual forma empezarás a contar el tiempo a partir de que esta empiece a hervir. El procedimiento de ahí en fuera es el mismo. Vamos a agregar los dientes de ajo, el pedacito de cebolla, las 3 hojas de laurel, las pizcas de orégano, tomillo, las 5 pimientas gordas y los 5 clavos de guisar. Vas a agregar la cucharada de vinagre de manzana y las 2 cucharadas de sal de grano. Vamos a dejar que esto tome una temperatura a casi punto de ebullición para poder agregar nuestro mondongo. Pues ya pasó media hora en lo que le agregamos el jugo de limón y el vinagre de manzana y la sal. Como te puedes dar cuenta, en la parte de abajo soltó un caldillo, un juguito. Este lo vamos a retirar y lo vamos a enjuagar con suficiente agua a dejarlo bien limpio. Ya le drené completamente todo su jugo y también lo enjuagué. Vamos a empezar a agregarlo a la olla donde pusimos las hierbas de olor. Como puedes darte cuenta, ya está casi a punto de romper el hervor. Como puedes ver en el fondo, están bailando los dientes de ajo. Vamos a empezar a agregar nuestro mondongo o pancita. Algo que les quería yo comentar, no lo partí en pedazos y lo dejo entero porque este se encoge demasiado. Entonces, tú lo vas a partir cuando ya el mondongo o la pancita esté cocido, para que tú veas el tamaño de las piezas que vas a sacar para freír. Y la vas a tapar. Ya nuestros chiles
se ablandaron. Vamos a ir agregándolos. Pasaron 10 minutos. Recuerden que no le vamos a agregar nada de agua más que 150 mililitros de agua, en la cual pusimos los chiles a ablandar. Y aquí va el juguillo o caldillo que soltaron. Esta salsa ya no la vamos a sofreír porque se va a freír el mondongo. Vamos a agregar los 2 dientes de ajo crudos. Recuerden que les pedí 4, 2 los freí y 2 los estoy dejando crudos para agregarlos. Y una cucharada de sal de grano. Y vamos a licuar. Y así nada más. Ahora vamos a esperar que nuestro mondongo salga para empezarlo a embarrar con este recaudo y proceder a sofreírlo. Ya empezó a agarrar presión la olla. A partir de ahorita vamos a empezar a contar 45 minutos. Los veo en un rato. Ya pasaron los 45 minutos. Ya le estoy terminando de sacar toda la presión a la olla para poder empezar a sacar nuestro mondongo y enchiliancharlo y posteriormente freírlo. Ya se le salió toda la presión. Vamos a abrirla. Vamos a checar. Como pueden observar, está bien cocidita. Se va completamente el tenedor. Ay, tenía aire. Miren, bien cocidito. Vamos a empezar a enchiliancharlo. Debes de tener mucho cuidado porque luego se te cae y salpica. Ya, es todo. Esto fue lo que nos salió. Vamos a cortarlos, algunos que estén muy grandes a la mitad y los que estén pequeños se van a quedar así. ¿Ven cómo se ve que es muy poco? Se reduce demasiado, kilo y medio no es nada, ¿eh? Bueno, este yo lo veo en tamaño bien. Este lo voy a partir a la mitad. Este es toalla. Estos están bien en este tamaño. Este lo voy a partir también a la mitad. Este es el libro, el famoso libro. Aquí hay otro pedazo de toalla. Vamos a ponerles el chile ancho que ya preparamos. Yo aquí ya lo tengo. Lo vamos a empezar a impregnar. Y lo vas a voltear. Ahora lo vamos a impregnar del otro lado. Este platillo no es muy conocido. De hecho, tú lo buscas, cualquier persona, a ver si lo tiene, igual que lo haya hecho así, y no hay nadie. Este platillo lo hacía mucho mi mamá. Como les comenté en otros videos, mi mamá es de Tuxtepec, Oaxaca. Ahora vamos a preparar un sartén con suficiente aceite para sofreírlo. Suficiente, mas no demasiado. Aquí ya tengo calentándose un sartén. Vamos a agregarle un poco de aceite, aproximadamente que tape el fondo. Así. Así es como también vas a calcularle tú, tapando nada más el fondo. Vamos a dejar que se caliente perfectamente bien. Vamos a agregarle un pedacito de cebolla para aromatizar el aceite. Ya vamos a sacar la cebolla, ya se doró. Recuerden, es dorar, no quemar. Vamos a retirarla. Y vamos a empezar a agregar nuestro mondongo. Te recomiendo que tengas lista una malla antisalpicaduras para que no te vaya a salpicar toda tu estufa, porque sí brinca demasiado. Aquí vamos a darle aproximadamente de lado y lado un minuto. Ya pasó un minuto y medio. Lo vas a voltear, se me estaba hasta quemando.
Se me pasó medio minuto porque me puse a hacer otras cosas. ¿Ya vieron por qué les dije que necesitan una malla antisalpicaduras? Tira demasiado aceite, brinca. Huele riquísimo, me encanta. Huele a cuando guisas pierna en Navidad y la recalientas al otro día con un sartén. Así es como huele. De este lado ya no me voy a ir, no la voy a dejar porque sí se me tostó demasiado del otro porque me fui. Pero es un minuto nada más. Ahora sí, ya pasó un minuto, lo vamos a sacar. Miren cómo quedó del otro lado. Ahora es cuando los vas a sacar. Y lo vas a poner en una manteleta de papel para que se escurra. Y vas a seguir friendo el demás que falta. Vamos a voltearlo. Recuerda que no debe de estar la flama muy alta, debe de estar a temperatura media. Vamos a sacarlo. Pues ya quedó listo nuestro mondongo enchileanchado frito, lo vamos a presentar. Pues ya quedó nuestro mondongo enchileanchado frito el día de hoy. Espero te haya gustado esta receta, comenta al realizarla. Compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.